Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo les cuento que ando por acá con mucho calor, muchísimo calor. Ando intentando ver si le puedo quitar esta a la cuna de Angelito. No estoy segura si quiero hacer eso todavía, pero pues vamos a ver. Angelito, ya como les mencioné, esa es la segunda semana. Bueno, vamos a ver, yo comencé creo el miércoles con el proceso de quitarle el pañal. Hoy es lunes, no sé si lleva como una semana yo creo. Y vamos muy bien en la noche. Una noche amaneció con la pipí, con el pañal lleno de pipí. De todos estos días solamente una noche. Entonces quiero ver si quitándole la cuarta pared de la cuna, eso ayuda para que ya vayamos de la transición de cuna a camita. Pero siento que van a ser como muchos cambios. Entonces ahorita quiero ya como estabilizarnos con eso del pañal, para que él ya tenga eso dominado y hagamos el cambio ahora de cuna a camita, de niño grande. Eso es lo que quería hacer. Y también les quiero contar que ayer, como les estuve grabando un poquito, ayer fue domingo, ayer anduvimos en la calle, anduvimos haciendo unos mandados y él anduvo sin pañal. Anduvo solo con su calzoncillo que le compramos en el supermercado. Él anduvo solamente con su calzoncillo, anduvo sin pañal en todo el momento. Y estuvimos afuera quizás como 3 o 4 horas. Creo que 3 horas, 4, no me acuerdo. Pero hasta almorzamos, fuimos al super, fuimos a Home Depot. Almorzamos, anduvimos acá en la casa afuera. Y él avisaba cuando necesitaba ir al baño. Entonces eso me pone tan contenta, chicas. Pero tan contenta, porque eso es algo que a mí me daba mucho miedo a la hora de... No miedo, sino que eso es algo que me daba como, ay no, como otra vez comenzar a enseñar otra vez a ir al baño. Porque a pesar de que con Mai no fue para nada difícil, con Angelito pues él es varón, es hombrecito. Entonces pues iba a ser una historia totalmente diferente. Pero gracias a Dios ha sido igual. O sea, tuvimos creo que 3 accidentes acá en la casa en días diferentes. Un día se hizo el número 2 en el calzoncillo. El otro día también se hizo número 2, pero porque yo le saqué el bañito en el patio, lo teníamos, y yo pensé que él ahí iba a querer hacer. Sentó y me dijo, no mamá, adentro. Pero yo pensé que era como esas veces que va, se sienta y no hace nada, solo para sentarse. Dije yo, no, y como andaba yo, había cortado la yarda. Pero no, chicas, ese fue el día que fue mi error, porque él me avisó. Y luego antes de eso, como el primer día creo yo, que le puse calzoncillo para que no anduviera como sin ropa totalmente, ese día también se hizo el número 1 en el calzoncillo. Pero lo único que yo he hecho es explicarle que ya papá hay pañal y que ahora el número 1 y número 2 en el baño. Y le quité totalmente, no le puse ni short, andaba totalmente solamente con camisita, no calcetines, no nada, para que si él tiene un accidente, él mire que no está bien, que si se hace, se va a mojar, se va a ensuciar. Y de ahí en fuera eso es todo lo que he hecho, nada más estarle recordando a cada rato, dándole agua y que recordándole que tiene que ir al baño. También las niñas me han ayudado un montón, Maylene y Saraí, porque ellas también le recuerdan, me ayudan a llevarlo. Entonces pues nada, eso es lo que yo quería. Ya ahorita en verano yo planeaba que ya estuviera Maya acá en la casa, que yo no tuviera que salir mucho, para tomarme el tiempo de estar con él y de tranquila hacer este cambio. Entonces yo creo que ahorita quizás el cambio de la cuna no se va a hacer. Lo que voy a hacer es voy a cambiar la cama de Maylene y la voy a mover para este lado, y este mueble para acá, porque está súper caliente, chicas, y creo que el aire tira mejor de aquel lado. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Y también planeaba depurar un poquito la ropa, porque tienen bastante ropa que ya no le queda a los dos. Entonces eso también quería hacer, sacar ropa. Pero pues vamos a ver hasta dónde nos alcanza la energía y el tiempo. Y pues esto sí no lo voy a hacer quizás, lo de la cuna. Mejor me voy a esperar porque hay demasiados cambios, mi niño pobrecito. Pero sí, eso es lo que voy a hacer ahorita. Lo que voy a hacer es voy a mover ese y voy a traer el tripié, chica, para ponerle en el tripié. Saben que este cuarto yo siempre trato de mantenerlo súper ordenado y súper libre de polvo por Maylene, porque ella es demasiado. Pues nada, ahorita toca limpiarlo. Miren, este es el pañal que le puse a Angelito anoche y está limpio, no tiene nada. Yo lo olí, no tiene nada de pipí. Entonces, muy bien. Hola, mi amor. Hola, pañal. Ah, no, pañal no, papá, pañal de bebé. Pañal de bebé, tía. Tú, ajá, para Matías. No. Este tía, no. Sí, de para Matías, porque tú ya no necesitas pañal.
aquí, miren, saqué un montón de ropa de los niños. Y quiero que ustedes miren algo que yo miré en TikTok. Si ustedes ya lo habían visto, ¿por qué no me habían dicho? Y si no, pues aquí les dejo el dato. Miren, tengo acá la bolsa súper llena de cosas. Y lo que voy a hacer es voy a poner la aspiradora. Rapidísimo. Esta es una bolsa de basura, ok. No es de esas bolsas especiales que se utilizan para hacer esto. Es una bolsa de basura. Entonces, según yo, ahí quedó bien amarradita. Y miren, sin aire. Ok, ando. Alexa, pausa. Estoy súper sudada, súper cansada. Ahorita lo que tengo que hacer es desarmar la cunita porque la voy a regalar a alguien que la necesita y se la van a llevar, espero que hoy. Y también esta ropita la voy a dar también para que pues tenga otro uso porque todavía hay ropa muy buena aquí en esta bolsa. Como les digo, la camita de Angelito, miren, allá quedó. Aquí está Maya, aquí está Angelito. Vamos a ver cómo nos va. Va a ser la primera noche, pero no se tiene que ir bien porque ya no va a haber cuna. Ya doblé la sábana, hice todo, pero los niños andan acá jugando. Y está bien para que Angelito como que se acostumbre ahí con su cunita. Y ya, solo me falta barrer y trapear acá. Ya sacudí. Ya depuré ropa, lo cual me hace muy contenta. Entonces, ahorita voy a ir a la sala porque hay un desorden en la sala que ustedes no se imaginan. Y ya. Voy a desarmar esto ahorita. Miren, la voy a desarmar y ahorita hablamos, ¿ok? Angelito duerme bien, no de dormir. Sueña, sueña con las estrellas. Es hora de dormir. Qué bonitas las niñas. ¿Y le van a dar besito a Angelito? Oh, sí. El consentido. Ok, va. Vamos a ver cómo nos va en esta noche. Vamos a leer la Biblia. En la noche podemos tener esto. Sí, no, no es de noche. Buenas noches. Es hora de dormir. No. Mira, está de noche. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me informan. Vamos a orar, ¿ok? Gracias a Dios por este día, por los alimentos, por la salud. Gracias porque nos proteges. Amén. A dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Dale un abrazo a Mai. Un besito. Un besito a Mai, tranquilito, muy bien. Ahora a Saraí. Ahora a Saraí, un besito. Un abrazo, un besito. Alexa, pon el sonido de la lluvia. A ver si no se sube ahí con ellos.